Hola, pero ¿cómo les va, mis queridos amigos del Rincón de la Galleta? Y miren, ya les digo, ya empecé mal. Empecé mal porque estaba muy alto el fondo musical. No me iban a escuchar nada. Pero ¿cómo están, amigos queridos? A ver, bueno, ahí lo bajé un poco. Espero que me escuchen bien. A ver. Vamos a ver. Bueno, ahí estamos. Ahora sí. Bueno, ¿cómo les va? Otro miércoles más aquí en el Rincón de la Gallega. Con un calor tremendo. Recién hace un ratito salí afuera y es una barbaridad. No sé, debe estar arriba de los 30 y pico. Todavía no me fijé ahí el clima a ver cómo está, pero yo creo que más o menos está por ahí. Y bueno, ya prontito se viene el verano, así que, bueno, hay que tener aguante, como quien dice, ¿no? El lunes, a ver, este lunes que viene, 14, va a haber un eclipse de sol, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que es el último y creo que por unos añitos no vamos a tener otro. Creo que está programado, se va a producir el eclipse parcial alrededor de la 1 de la tarde. Parcial digo porque nosotros quizás lo veamos parcial y más al sur se vea completo, ¿eh? Por lo menos así he escuchado a los meteorólogos, por ejemplo, me gusta mucho escuchar a Josecito de TN, no sé si ustedes lo verán, que hace la ruta del eclipse, ¿vieron? Bueno, entonces acá estamos siguiéndolo y bueno, a mí como me gustan esas cosas, qué sé yo, me gusta verlas. También el 21 de diciembre se va a producir el fenómeno, que eso se produce cada 20 años, pero no sé, el último que sucedió, pero hace muchísimos años que pasó esto, el fenómeno de la estrella de Belén. Pero eso, bueno, es porque es la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, ¿eh? Así que al estar cerquita a los dos, lo que hace eso es que la iluminación sea sumamente brillosa y por eso le dicen que es una estrella de Belén. Bueno, y además, bueno, como justamente estamos en el mes de la Navidad, de diciembre, bueno, tiene todo que ver porque se dice que esa estrellita es la que siguieron los reyes para encontrar a Jesús, para encontrar el establo donde había nacido. Así que bueno, pero lindo para ver, y creo que ese lo vamos a ver porque yo creo que va a ser entre las 18 y las 19 horas. Eso por lo menos lo que yo estuve buscando hasta ahora. Así que si después hay algún cambio, porque vieron que esto no es... a veces no es exacto. Se dicen, se ponen cositas y bueno, después uno va a estar viendo ahí a ver qué pasa. Bueno, amigos queridos, bueno, ya están ahí, por supuesto. Aurelio, gracias Aurelio por estar. Hola Patri, me dice Aurelio. María del Carmen Dosil, gracias amiga por estar. María Arenas, acá escuchándote. Y me dice, ah no, María Arenas no te voy a perdonar. Dice, estoy haciendo un esfuerzo para no dormirme. Pero ¿cómo que te vas a dormir, María Arenas? No. Quédate a ver el rincón y después dormite todo lo que quieras. Morris Arias, hola Morris, ¿cómo está? ¿Cómo está el tiempo por allá? Tanto tiempo, Morris, que no te veía acá en el vivo. Bueno, espero que estés muy bien. Ya veo que si estás ahí, aparte me está haciendo con el dedito ahí un perrito. Gracias por estar. Isabel Fernández, gracias también. Hola Patri, linda tarde, me pone contigo, amiga, abrazos. Muchas gracias, les mando un besito. Adriana Telo Salen, ¿cómo estás, Adri? Me estoy ayudando con las dos cosas, celular y la computadora, ¿eh? Porque a los que ven y no escriben, yo aquí, desde donde estoy haciendo el programa, no los puedo ver. Entonces, pero desde el celular sí. Así que los tengo controlados.
Gracias, Adri. Hola, Patri, me dice. ¿Cómo estás, Adri? Ahí que nos estuvimos divirtiendo el otro día con las incorregibles. Que están mañana, ¿no, Adri? Escribilo ahí, escribilo y para que la gente sepa y entren a los vivos de ustedes con Claudia Güera, que son, nos re divertimos. Aparte, estas chicas hablan de todo, no saben lo que son. Bueno, saludo. Antes de comenzar el programa que preparé hoy, saludos, porque estoy compartiendo el programa con los amigos de Villa Alcira, acá en Bernal, con la gente de Berazategui, por supuesto, ahí todo el grupo, y con los pueblos de Argentina. Así que porque hoy tengo para mostrarles algo que justamente es lo que están viendo ahí, en el fondo. Tengo parte, eso es parte de la ciudad de Telsen. ¿Me están escuchando bien con el fondito que tengo? A ver, esperen que voy a hacer la prueba acá. Perfecto, ahí está. Como verán, acá esto es un vivo, es así el programa espontáneo, así que tengo que escuchar. Hoy no me puse los auriculares, así que levanté un poquitito la voz para ver que el fondo no me tape. Carlos Yaco, hola Carlos, besito, gracias por estar, gran charanguista. Ah, sí, lo tienen que escuchar. Véanlo en perfecto, me dice Aurelio. Genial, genial, espectacular. Muy bien, me alegro mucho entonces. Porque me gusta tener un fondito de musical, porque me parece que la voz sola, no sé, qué sé yo, es a mí me parece. No sé, me parece medio, como que queda uno medio vacío, no sé, qué sé yo, son cosas mías. No me den mucha importancia. Bueno, ahí atrás mío, les puse en la publicación que hoy tengo algo terrorífico que mostrarles y es verdad, quizás ustedes lo tengan en su jardín en estos momentos, ahora, y no lo saben. Ya se los voy a mostrar, aguanten un poquitito. Bueno, a ver. Sí, me dice acá Adri, vivo mañana, bárbaro, buenísimo, bárbaro Adri. Escriba todo, a qué hora, así la gente entra, pon el link de tu, de la página, viste, todo pone ahí. Así acá los amigos del Rincón de la Gallega, nos vamos todos a los vivos de Adriana y de Claudia. Bueno, lo que tengo ahí atrás mío es la ciudad, parte de la ciudad de Telsen, la provincia de Chubut, porque hoy está cumpliendo años, ¿eh? Y les paso a contar. Acá está. ¿Y por qué les paso a contar? Porque acá tengo el machete, muy bien, acá lo tengo, ya listo para mostrarle parte de imágenes, por supuesto, de la ciudad de Telsen. Pero miren qué lindo fondo, ¿eh? Es una ciudad muy linda. Al final les voy a dejar una ciudad que quizás no es muy conocida porque es una ciudad pequeña. Pero estos son lugares muy hermosos que tiene la Argentina, que muchas veces uno pasa de largo porque qué sé yo, está acostumbrado el turismo siempre a ir a los lugares más conocidos. Entonces, bueno, como hoy cumple años esta ciudad y estaba dentro de las efemérides de algunas, ¿no?, de las que yo busco, bueno, decidí elegirla. Así que ven, tiene laguitos, tiene arroyitos, ríos, tiene verde, tiene zonas áridas, tiene zonas rocallosas o de piedras, como quieran llamarle, tiene mesetas, bueno, tiene un montón de cosas hermosas y tiene también ahí una historia que ahora se las voy a contar, que es un misterio. Pero ¿dónde lo vamos a ver esto? Por supuesto que en el bloque Apenas Ayer.
bien, amigos. Ahí estamos. Ahora vamos a conocer algo sobre esta ciudad. Es una comuna rural, la ciudad de Telsen, que está situada al norte de la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina. Ahí vemos el mapita. A 176 kilómetros al oeste de Puerto Madryn. Fue oficialmente fundada el 9 de diciembre de 1898 por John Marley. Ubicada en el borde sur de la meseta de Somuncurá, la zona tiene un microclima benigno con manantiales de agua termal y vegetación diferenciada que le dan características de oasis. ¡Qué lindo, eh! Durante la primera mitad del siglo XX existían viñedos en producción que dieron fama a Telsen por sus vinos regionales. Esta actividad no ha tenido continuidad y actualmente hay mucha fruticultura, por ejemplo, manzanas, horticultura, ganadería, hay muchos ovinos, como todo en el sur, sí, mucho, lleno de corderitos y ovejitas. Elaboración de dulces y textiles artesanales. En el Gran Bajo del Gualicho se encuentra el yacimiento Guanaquito, que provee de cuarzo, calcedonia, florita y yeso. El lugar también tiene una historia porque se dice que los templarios, que los ven ahí, esos monjes guerreros, tras abandonar el fuerte, hoy el fuerte argentino, ocultaron el Santo Grial en un sitio clave, secreto, fuera del alcance de los hombres impuros, debajo de la meseta de Somuncurá, entre la provincia de Río Negro y Chubut, sitio al que se accedería a través de túneles y galerías inexploradas hasta ahora. Por otro lado, aseveran que hay una entrada a ese mundo místico, un pasadizo que estaría ubicado en un enorme macizo rocoso cercano a la ciudad pequeña localidad de Telsen, llamada la Puerta de Telsen. ¿Estará o no estará el Santo Grial ahí? Bueno, mientras seguimos esperando a que se revele el secreto, les deseo un feliz día a todos los habitantes de Telsen. Volvemos. Bueno, esa fue una breve explicación. Y bueno, como habrán visto, ahí tenemos un secreto, eso que nadie sabe. Todos buscan el Santo Grial, ese cáliz, no saben dónde está. Quizás esté aquí, en la Argentina. Bueno, algún día se sabrá. Y si no, quedará ahí siempre, en la parte misteriosa que tiene este mundo. Bueno, espero que les haya gustado esta breve explicación. Y no tiene... ¿Saben que yo les busqué el gentilicio a Telsen? No tiene. Así que, gente de Telsen. Yo dije, ¿será telsenesianos, telsenses? No, ustedes saben que no tiene. Lo busqué, pero no. Bueno, a ver, ¿qué nos dice nuestra amiga? Debe ser viento sonda, me dice María Verenas. Bueno, no sé qué quiere decir con eso, pero hay mucho... Sí, el viento sonda es caluroso. Tremendo lo que debe ser, no me lo quiero ni imaginar. Quema todo ese viento. Los saludamos a Animari Shane. Así que un besito. Estoy bienvenida al programa. Espero que te guste. Esto es un programa cortito, no es muy largo. Así que bueno, espero compártanlo si quieren en sus muros. Porque todavía continúa y tengo unas cositas más para mostrarles en el día de hoy. Vamos a otras efemérides.
pero estas tienen que ver con la música. Perfecto. Y vamos a ver de qué se trata estos momentos musicales del día de hoy. Unas efemérides que tenemos por acá, por supuesto, con una galería de imágenes. Vamos con ellas. A ver. Bien, vamos. Ahí estamos. Un 9 de diciembre de 1961, los Beatles tocan en el Palais Ballroom. En Aldershot, Inglaterra. ¿Pero saben qué? Solo asisten 18 personas. ¿Vieron? Es una curiosidad. Un 9 de diciembre de 1967, The Doors aparece en el New Haven Arena de la ciudad de Connecticut, en Norteamérica. Antes del concierto, un policía encuentra a Jim Morrison besándose con una chica de 18 años. Detrás del escenario, en una ducha. Después de una discusión, el policía rocía con un spray la cara de Morrison. En el escenario, Jim Morrison cuenta la historia y se burla del policía. Este lo arrastra fuera del escenario y lo detiene. Se producen disturbios y muchos son arrestados. Ya en la comisaría se reúnen 100 personas y se vuelven a producir disturbios y más arrestos. Y bueno, así era Jim Morrison. El que lo siguió o conoce de su historia sabe que, bueno, era un cantante de protesta, era un rebelde, ¿eh? Entonces, claro, son momentos a los gobiernos, como ha sucedido en muchos países del mundo, y no les gustaba nada. Bueno, aparte de Jim Morrison, tenía lo suyo también, ¿no? También aquí tenemos, porque ahí teníamos otra fotografía, un 9 de diciembre de 1970 se publica Almendra 2, o el doble de Almendra. Sería su segundo álbum de estudio, pero la portada del álbum solo dice Almendra y estaba integrada, por supuesto, por Luis Alberto Spinetta, primera voz y guitarra, Edelmiro Molinari, primera guitarra y voz, y Emilio Del Guercio, bajo y voz, también en batería y voz, Rodolfo García. Así que bueno, Almendra, querido, si habremos escuchado, ¿no?, sus temas. Oh, Muchacha Ojos de Papel era de Almendra, ¿no? Me parece, creo que sí, ¿no? A ver. Si no me equivoco, creo que sí. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Se está escuchando todo bien? ¿Está saliendo bien? ¿Fondito? ¿Música? Espero que sí. Ya saben, vayan a mi canal de YouTube, El Rincón de la Gallega. Entonces se pueden suscribir, tocar la campanita de notificaciones y cuando yo suba alguna cosita, lo pueden ver. ¿Eh? Más todo lo que tengo ahí. Bien, vamos a saludar, por supuesto, hoy es miércoles, todos los que cumplen años el día de hoy. A ver quiénes son los amigos. Aquí lo tengo y ya se viene el bloque este terrorífico que pertenece a los jardines. Ya van a ver. Yo no lo conocía lo que les voy a mostrar, por eso lo encontré y yo dije, no, esto se los voy a mostrar porque no sé si lo sabrán. Bueno, hoy cumplen años Ángela Medrano, Ernesto Guzzi y Oscar Andrés Sosa. Así que para todos ellos, el video del Rinconcito del feliz cumpleaños. Muy bien, muchas felicidades para todos ellos, que la pasen muy, muy, muy lindo. Bueno, quiero agradecer también a Manu Márquez, mandarle un saludo grande, porque también estoy en el canal
de él, de contenidos, y ustedes tienen que entrar ahí, porque es un genio. Lo que van a ver ahí en ese canal es un espectáculo, www.contenidostv.com.ar. Entren y van a ver de todo, de todo. Películas, series, dibujitos, de todo. Notas periodísticas, montones de cosas. Bueno, queridos amigos, a ver, ¿qué tenemos? Ay, tengo unas cositas para mostrar, unos videos que encontré. Bueno, me parecieron interesantes, como siempre, así que se los voy a mostrar ahora. ¿En dónde? En el bloque Cosas Curiosas, Insólitas y Algo Más. Bien, ahí está la presentación del programa y ahora vamos a ver el primer video que tengo para mostrarles. Es por eso yo digo que la tecnología siempre está avanzando y cada vez más. Como decía Adri el otro día y como muchos también decimos, obviamente es muy buena la tecnología, pero deja sin trabajo a mucha mano de obra humana. Es así. Por eso yo le digo a los jóvenes que estudien tecnología, informática, porque se va a estar necesitando todo ese tipo de personas para todo eso. Así que, si pueden, ustedes siempre los nietos, de lo que sean, díganle, estudien todo eso, porque es el presente y el futuro. Porque lamentablemente es así, hay cosas que se van perdiendo. Lo que vamos a ver ahora es un barista robot. El barista que trabaja en los bares con los tragos. O sea que del cafetero, miren esto, del cafetero con los termos colgando. ¿Se acuerdan? Como hacía nuestro querido Palito Ortega, que iba a vender cafecito a los canales de televisión y de ahí salió Palito Ortega cuando lo vio Luis Andrini y le dijo, este chico, qué simpático. Y así empezó Palito Ortega, vendiendo café adentro de un estudio. Era cara dura, como yo siempre digo, y bueno, ahí está después a dónde llegó, ¿no es cierto? Bueno, estas cafeterías de San Francisco son llamadas baristas robots y también las hay en Corea del Sur. Bueno, vean el video. O sea que la gente va por ahí a pasear y de pronto tiene ganas de tomar un cafecito, pone una monedita y acá tenemos a nuestro robotito. Vamos a verlo. Bien, ahí estaban, esas eran las cafeteras, los robots, las cafeteras robots, los baristas. Y bueno, y como habrán visto,
La gente ahí estaba contenta, ahí mirando, ay, cómo le hacían el cafecito. Porque no solamente el cafecito, ustedes vieron que ya tenía cositas, se veían como pedacitos de, no sé, de dulces, de verdurita, como queriendo hacer otros tragos distintos, ¿vieron? Y bueno, porque después se van agregando todas esas cosas. Así que bueno, ahí tenemos a los robotitos con su cafecito en este caso, ¿no? ¡Hola, Lucas! ¿Cómo te va? ¡Hola, Patricia! ¿Cómo estás, Lucas? Espero que bien. Gracias por estar, amigo. Bueno, espero que te guste el programa, ¿viste? Este es un programa corto, no es muy largo. Muestro cositas, algunas hechas por mí, otras por otros autores. Después, al final, les pongo los videos, los links, para que puedan entrar a YouTube y ver los videos completos y le pongan un me gusta, porque, bueno, es como todo. Uno cuando hace las cosas le gusta que le pongan algo, ¿eh? Así que gracias por estar, Lucas, querido. Y además, felicitaciones, porque yo sé que aprobaron materias ahí, que están estudiando en el ISER. También a Adri, a Claudia, así que son unos nerds ustedes. Muchas felicitaciones por la casita nueva, que veo que te has mudado. Así que bueno, que sea con toda la felicidad del mundo. Bien, vamos a ver otro video y no se pierdan el final porque van a ver algo de terror. Yo sé por qué se los digo. Le quiero enviar un saludo también a Vanessa Grill y a Daniel Torrilla, que ayer no estuvieron en Sentido Americano Radio. No sé qué les pasó, no pudieron transmitir el programa. Y saben qué, les digo la verdad, que yo los re extraño porque nos re divertimos. Entonces, bueno, les mando un besito y espero que no haya sido nada, ¿eh? Gracias, Patri, un placer, dice Lucas. No, por favor, al contrario, gracias a vos por estar en el vivo, por comentar. Ya sabes, podés comentar, acá esto es libre, lo que quieras, no te hagas problema. Porque después, viste, yo hoy estoy compartiendo el vivo en Villalcira, en Bernal, en el grupo Gente de Berazategui y en el grupo Pueblos de Argentina. Hoy en esos tres, después otro día los compartí en otro lugar, porque bueno, a la gente le gusta escuchar lo que opinan ustedes, ¿eh? Así que es muy importante. Bien, vamos a seguir con el programa y les voy a mostrar el segundo video. Esto se trata, miren, esto también me pareció, la verdad, piola. Esto es una empresa de turística que lleva gente a pasear, ¿no? En un bote. Se llama Plastic Whale o ballena de plástico, ¿no? Es una empresa recicladora que ofrece viajes en bote. Y durante el paseo, los turistas, esto lo tienen que hacer porque los turistas van gratis, ¿eh? Pero con una condición. Tienen que recoger botellas y bolsas con un, ¿cómo es que se le dice? Con un colador o un copo de esos de, ¿vieron como los copos para agarrar los peces o los pescados? Bueno, tienen que hacerlo sí o sí. Ah, sí, esa es la consigna, ¿vale? Entonces van gratis, ¿eh? Viajan gratis. Esto se hace en los canales de Ámsterdam, Holanda. Y bueno, siempre es en otro lado, ¿qué va a ser? Pero qué sé yo, a mí me parecen cosas muy buenas, yo entiendo. Ah, sí, hay muchos que me dicen, ay, Gallega, pero vos que querés vivir en un mundo ideal, y se matan de risa. Bueno, pero yo qué sé, a mí me encantaría vivir en un mundo, no les digo, bueno, ideal del todo, porque no hay nada perfecto, pero yo qué sé, hay cosas buenas que hace ideas buenas que tiene el ser humano, porque, qué sé yo, a mí me gustaría de que nadie tire botellas ni bolsas, sería lo ideal, eso sería lo ideal, no tirar porquerías al mar, ni a los desagües ni nada, sino más la gente en la calle. Eso sería lo ideal.
Pero como la realidad es otra, entonces tiene que existir alguien que diga, bueno, a ver, ¿qué pasa? Esto, hay que arreglarlo de alguna manera, o agravarlo menos, no sé qué decirle. Y bueno, entonces hacen cosas, por ejemplo, como esta que vamos a ver ahora. Los residuos que junta la gente en esta empresa, después se convierten, ¿saben qué? En muebles, por ejemplo. Y por supuesto que comercian con eso, ¿eh? Por supuesto. Está hasta al lado del comercio también. Pero bueno, al mismo tiempo sacan basura de los canales de Ámsterdam. Interesante, no sé, por lo menos para mí. A ver, vean el video y verán qué curioso. Bien, ahí estaba. Bueno, ¿vieron el bote? Es increíble, ¿no? Inclusive el bote ese también estaba hecho con todos los reciclados que junta la gente ahí en el copito. Y ¿vieron que hacían las patinetas? Esas se hacen todas, esa te debe gustar a vos, Lucas. Con todas hechas con las tapitas de todos colores, estaban re buenísimas. La verdad, muy lindo eso, me gustó. Bueno, acá me dice Lucas, no, mejor dicho, María del Carmen me dice que no me ve y ni me escucha. Pero la pucha. ahí pregunto si me escuchan y me ven y escuchan bien. Acá me dice sí, me dice Lucas. María del Carmen me dice no, que le sale la cortina. Bueno, mirá, María del Carmen, yo estoy, digamos, testeando o controlando a veces en el celular mío. Que salga el vivo y está saliendo bien, lo estoy viendo perfecto, así que quizás tengas un problema, quizás te convenga salir y volver a entrar al video, ¿viste? Y actualizarte vos, quizás, fíjate, a ver, probá María del Carmen, porque es una lástima que no puedas ver. Bueno, recién vemos este botecito y ahora tengo para mostrarles acá, vieron que hay lugares donde ustedes se pueden reciclar, en las plazas, vieron que pusieron todas casillitas donde pueden llevar los plásticos, las metales, las latitas, todo lo que sea, así que en lo posible, qué sé yo, para ayudar algo al planeta. No sé si ayudar o, como yo digo, agravar menos, ¿vieron? Porque ya
lo malo ya está hecho, ¿no? A grabar un poquito menos, yo por lo menos lo hago. Voy junto lo que tengo acá y voy a esos lugarcitos y los tiro ahí, los reciclados, las botellitas, todo. A ver, bueno, acá me dice, me río, Aurelio, me dice como la Platinum Plus, que no se ve ni se siente. Aurelio, a vos también se te cayeron los documentos, ¿eh? No soy yo sola, ¿eh? ¿Te acordás de esa propaganda? Por supuesto. Platinum Plus, la pucha. Y yo digo, ay, pero Dios mío, cuánto, qué cara. Mirá. A mí se me vienen, viste, los precios cuando uno va al mercado. Esas maquinitas, cuando uno las va a comprar, Dios mío, que parece que fueran de oro, que son más caras que no sé qué. Ay, Dios. Ay, porque tiene tres filos. Ay, bueno, sí, pero Dios mío. Qué carísimo todo eso. Yo no sé, yo no sé. Igual que las pilas es tremendo, es tremendo. Una pila chiquita doble A está como 80, 90 pesos. Es una barbaridad, es una barbaridad. Bueno, todo es una barbaridad, en fin. Qué sé yo, ya uno no sabe más lo que decir, ¿no? Sí, Calle, te ves y escuchas bien, Adri, grande. Gracias, gracias. Ahora te veo, me dice María del Carmen. Bien, gracias. Era muy buena, dice. Sí, claro que sí, Aurelio. Claro que sí. Mirá, vos sabés que acá en Argentina, una de las cosas las cuales siempre se ha tenido una buena crítica en el mundo es sobre las publicidades argentinas. Siempre han gustado mucho en todo el mundo, porque fueron uno de los primeros países, digamos, que hicieron publicidades, a ver, movibles, se diría, no sé si es la palabra, no estáticas de poner una propaganda así, una imagen y nada más. Filmadas, propagandas filmadas, movimiento, con animación, no sé cómo decirlo bien. Eso es una cosa que siempre fue dicho en el mundo. Así que bueno, tenemos cosas buenas también. Bueno, a ver, por último, en estas cosas me dice, son caras, Aurelio, pero son buenísimas. Duran 6 meses por lo menos, a la pucha. Con argumento y todo me pone Aurelio. Sí, sí, sí. Y bueno. Pero ahora las que hacen ahora, viste, si no compras las que son buenas, esas que hacen ahora son medias truchitas, ¿eh? Ya como que, ya los filos, no sé. Bueno, pero por eso, hay que gastarse bastante dinero para conseguir las buenas buenas. Bueno, por último les voy a mostrar algo curioso que yo la verdad no lo sabía. Esto sobre los tapires, estos animales. ¿Saben que pertenecen acá? Este programa, al que es nuevo y está escuchando y lo ve por primera vez, es variado, ¿eh? De acá de una cosa salto a otra, es mezcladito, nada de, no tiene nada de una sola cosa, no, mezcladito, todo, tenemos de todo, como en Botica. Ese también es el programa, La Botica del Ángel, ¿se acuerdan? Bueno, les hablaba de estos mamíferos, los tapires, pertenecen al orden de los caballos y a los rinocerontes, que son sus parientes más cercanos, porque algunos los tienen como que son parientes de los chanchitos o de los cerdos, y no es así. La principal característica del tapir es su alargado hocico, que usa principalmente para arrancar las hojas, hierbas y raíces que constituyen su alimento. Esta trompa resulta especialmente útil para recolectar plantas acuáticas
en los pantanos, donde suele pasar mucho tiempo de su día. También le sirve para tomar agua y cuando son machos para enfrentarse a sus rivales en la época de apareamiento. Y ahora viene esto que van a ver ahora. El tapir centroamericano, Tapirus baidii, es un excelente nadador y buceador. Y es habitual verlo cruzar pequeños ríos andando sobre el fondo de los mismos. Muchas veces lo hacen para comer la vegetación o escapar de sus depredadores. Mira, yo no había nunca visto a los tapires hacer esto. Pero tienen que verlo porque es terrible. Corren abajo del... ahí, ya tocan el fondo y corren en el fondo del río. Es increíble. Bueno, veámoslo. Ahí estaban los tapires, ¿vieron? ¿Vieron cómo pasaron corriendo? Bueno, y esos pasaban a toda velocidad, porque evidentemente de que los correría algún predador. ¿Eh? Claro. Increíble. Bueno, son cosas que no sé yo, eso no lo sabía. Así que yo dije, bueno, se los voy a pasar. Encontré el videito, digo, lo descargo y se los paso. Bien, amigos queridos, ahora sí. Llegó el momento... el terror. Y esto que les voy a mostrar ahora, me parece, yo no sé si muchos de ustedes lo sabrán, que está, puede estar sucediendo en algún lugar del jardín de su casa. Pero ¿dónde lo van a ver? Por supuesto que en el bloque Jardinería. Muy bien, ahí quedó la margarita implantada en la pantalla. Voy a cambiar esa presentación del bloque jardinería porque es muy cortita. Así que voy a hacer una nueva. Bueno, vieron que yo de vez en cuando pongo algunas cositas nuevas, bueno, para renovarse un poquitito. Me encantan las historias de terror, dice Lucas. A mí también. Bueno, esta no es una historia. En realidad, estas son cosas que pongo yo ahí para decir, ay, ¿qué va a contar esta gallega? Después salgo con cualquier cosa. Pero sí, a mí también, Lucas, me encanta. Es más, películas, series de terror, me encantan, me encantan. Bueno, a ver, Lucas, vos me habías comentado acá que estabas haciendo algo en Instagram. Lo voy a leer acá. Sí, acá estoy armando un nuevo mundial para mis historias de Instagram. Muy bien, Lucas. Muy bien. Poné el link, si querés, de tu Instagram ahí en los comentarios para que los amigos entren y te encuentren. Ustedes pongan todo, chicos, porque nos ayudamos entre todos. Es lindo, ¿viste? Así mostramos lo que hacemos y le mostramos algo diferente a la gente, que a veces, viste, están todos metidos ahí viendo la tele, todas noticias feas, malas, es terrible. No es que uno esté fuera de... viva en otro país, pero bueno, aunque sea para ver algo nuevo, no sé, un ratito, para despejar las mentes, como digo yo, un poquitito. Bueno. Les muestro esto que van a ver ahora. Y agárrate, Catalina. Esto fue en el bloque jardinería. Ojo, ojo. Miren,
como si fuera una publicidad, se los voy a decir. Ojo, señora, si ve espuma en sus plantas, no es detergente. ¿Sabe lo que son? Son las ninfas o crías de los cercopoideos o chicharritas, así se les dice, que producen una envoltura espumosa que las oculta cuando se alimentan de las plantas, las aísla de variaciones térmicas, de los depredadores y evita que se sequen bajo el sol. Así como se los estoy contando, estas cosas espumosas pueden estar en sus plantas en estos momentos. En estado adulto, estos bicharracos, porque la verdad que son una porquería, así se los digo, y ahora van a ver por qué, saltan como las pulgas y como llegan a saltar hasta 75 centímetros de donde estén. Y como hay variedades, se parecen a las cucarachas, esas de colores. ¿Vieron las cucarachas que ven en los árboles o en las hojas anchas de algunas plantas? Son cucarachas que están ahí, quietas, estáticas. Cucarachones, estamos hablando de una medida 4 o 5 centímetros. Yo le digo porque aquí al lado de casa hay una palmera, una palma mejor dicho, esas palmas que son enormes del vecino, y en verano se llenan de esas cucarachas. Ahora, no hacen nada, están ahí, quietas, ¿eh? No es que se te meten a tu casa, viste, como la cucaracha común que anda por todos lados, por las cloacas, por el baño, por donde sea. No, estas no. Estas están estáticas ahí. Comen y nada más. Bueno, harán otras cosas, pero por lo menos se quedan ahí. Menos mal, porque son, y son de colores, y muchas de ellas tienen lunares. Yo creo que el año pasado les mostré una foto, la publiqué en Face. Si, de cualquier manera, si la llego a ver, les voy a sacar una foto y, las voy a poner en Face para que ustedes la vean. Bueno, se parecen a esas cucarachas o inclusive a las langostas u otras especies de cucarachas que son, ¿qué diría? Chatas, tienen también dos alitas. Y grises, color grises. Pero son, les digo, súper, les comen todas las plantas de una. Así que cuando las ven, el problema que no sé con qué se combate. Yo calculo que con el venenito ese de los pulgones, porque más o menos son parecidas las ninfas a el pulgoncito, ¿eh? Entonces, yo creo que con ese venito o el natural, el que tengo yo ahí en YouTube, en mi canal, El Rincón de la Gallega, que lo pueden ir a ver cómo se hace para no estar comprando venenos. Bueno, pero acá les muestro el video para que ustedes vean estas ninfas. Miren cómo se cubren de los depredadores y de todo lo que le conté, mientras que les están comiendo sus queridas plantas. Thank you.
¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Habían visto algo así? Yo nunca. Se lo puse ahí para que se repita, porque es tan cortito que yo dije, no, voy a ponérselo por lo menos 3 veces que se les repita, así lo pueden ver bien. Pero, ¿se dieron cuenta cómo larga espuma? Es increíble, es increíble. La verdad que los animales, así que, bueno, así pueden encontrar plantas con esas cosas colgando todas espumosas en todos los tallos. Así que estén atentos. Porque hay que eliminarlos, así, de raíz se los digo. Si no, se quedan sin nada. Y no, no, eso de, no, que coman las plantas, no, no, está bien que son animalitos, tienen que vivir también, pero bueno. Como yo digo, control de plagas. Bueno, acá me dice María del Carmen, interesante. Gracias, gracias María del Carmen. Bueno, sí, viste, son estas cosas que busco yo para, no sé, que encuentro por ahí, que me parecen raras, nunca las vi, se las voy a mostrar. Después busco un poquitito de información, por supuesto, para ver si es cierto, ¿no? Porque hay que checar a ver que sea de verdad lo que uno está viendo, porque vieron que hay tantas cosas que son mentiras, que bueno, ya uno a veces no sabe en qué confiar. Bueno, me dice, Mundial, Lucas acá pone, Mundial de la Mejor Ciudad del Mundo, Instagram, Lumogala 91, muy bien. Ahí te vamos a ir a buscar, a Lucas. Lumogala 91, el Instagram de Lucas, a ver si lo digo bien, Lucas Galaguski Morrone. Ah, ¿viste? Sí, señor. Me salió, me salió. ¡Qué feos esos bichos!, me dice. Se mata de risa. Sí, sí, sí. Y bueno, son... Hay de todo. Hay de todo. ¿Qué va a ser? Pero son parecidos a los pulgones, estos malditos que te comen todo, ¿viste? No solamente comen, sino que te debilitan toda una planta. Si te agarran un rosal, por ejemplo, y ponele que esté lleno de pimpollos, de rosas, te lo destruyen. Viste, vos vas a ver que las rosas están todas caídas, todas pobrecitas ahí, y no las recuperás más. No, 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 porque son estos bichitos que se comen toda la savia. Así que bueno, muy bien, me dice, jajaja. Ja, ja. Y sí, no, porque a veces hay apellidos que son muy largos, entonces uno se puede equivocar, o bueno, en fin, o los pronuncia mal. Bueno, gente, se terminó el Rincón de la Gallega. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias al grupo Gente de Berazategui, al grupo Villa Alcira, al grupo Pueblos de Argentina, a todos nosotros, por supuesto, queridos amigos del Rinconcito, a todos los amigos de YouTube, El Rincón de la Gallega. ¿Qué les puedo decir? Muchas gracias, muchas gracias por los saluditos, por estar ahí, por mandar corazoncitos que me están enviando acá, todos las manitos para arriba, gracias, gracias. Gracias a todos por estar. Yo me divertí mucho, la paso muy bien con ustedes. Y bueno, estoy contenta acá de hacer algo para pasar bien un ratito. Así que nos vemos el miércoles que viene, por supuesto, 16:30 horas. Cuídense, que pasen un hermoso fin de semana. Va a ser calorcito, así que, bueno, lo que tienen que hacer es tomar sol, ¿eh? Tomen mucho sol, que a eso le hace bien a la salud. Si tienen que salir, cuídense. Y bueno, nada más. Eso es todo lo que tenemos que hacer en esta vida, por supuesto. Acá me dice besos Patri, Adriana, gracias Adri, muchas gracias, Isabel, muy lindo Patri, todo, muchas gracias, besos, me manda corazoncito, chau, me dice María del Carmen Docil, muchas gracias, gracias mil gracias, a ustedes que están ahí,
Gracias, mil gracias a todos. No se pierdan el final del Rincón de la Gallega porque siempre hay algo nuevo. Besos, amigos queridos. Será hasta el miércoles que viene.